Hace 100 años en el país de Portugal, en el pueblito que se llamaba Fátima, María la Madre de Dios se presentó a tres niños y les prometió la paz del mundo. Era un evento histórico y les voy a decir por qué. Esta promesa de paz vino con tres condiciones. El primer es arrepentimiento. Habló de la necesidad que pecadores tenían que cambiar sus vías, sus caminos y volver al Señor. La segunda condición es oración. Tenemos que orar, tenemos que rezar, tenemos que pedir que el Señor nos dé la paz. Habló especialmente del rosario, la importancia del rosario. Y la tercera condición era sacrificios. Tenemos que aceptar sacrificios y buscar oportunidades de sacrificar nuestros caminos egoístas. Así es. No podemos seguir en nuestras vías egoístas. Y tenemos que ayunar, tenemos que dejar hacer cosas malas y hacer cosas de misericordia. Y estas son las tres condiciones. Era un evento histórico, con mucha credibilidad, muy muy razonable creer en esta. ¿Por qué? Porque hubo un milagro poderoso, increíble. Eso es lo que pasó. Pues después de los meses, muchas personas han escuchado de lo que estaba pasando y hubo esta promesa de un señal grande. Entonces, ese día llegaron 50 mil personas. Y en un momento alguien dijo: "Mira ya al sol". Y el sol cambió. Vino muy, muy cerca a la tierra y después se alejó, dio vueltas y echó muchos colores a la tierra. Era increíble. Tienes que ver lo que pasó. Es increíble. Y hubo muchísimos testimonios, testigos. Había muchas personas allá. Y en Lisboa, el capital de Portugal, en un periódico anticatólico, anti-Dios, en la primera página hubo un testimonio de alguien que estuvo allá. Y esta persona dijo que sí, lo vi. Y esta cosa pasó de veras, de veras. Entonces, para mí, es mucha prueba que esta pasó. Dios quiere que tengamos la paz. Y nos ayuda con la ayuda de María. Y tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar, tenemos que aceptar sacrificios con gusto. Y tendremos la paz. Hermanos, gracias por haberme escuchado. Me llamo Padre Sean O'Brien de la Iglesia Católica, dándoles la plenitud de la verdad en caridad. Gracias. Que tengan la paz.